El libro es sobre el dibujo entrerriano, tomando como ejemplo a tres, a mi modo de ver, pilares de la plástica de nuestra tierra, como son Nicolás Pasarela, Roberto Cachete González y Julio Martínez Howard. Y gracias al proyecto Identidad Entrerriana, lo pude compilar, presentar y fue seleccionado para, digamos, concluir en un libro y una página. Son tres dibujantes con una impronta, yo diría, muy marcada en lo que es nuestra tierra, nuestro suelo. En la obra, viéndola en profundidad, esto está muy evidente. Y por otro lado, son tres artistas muy comprometidos desde el punto de vista social. El trabajo de ellos tiene esa connotación. Y bueno, y yo creo que este es el camino que me ha llevado a relacionarlos, y no tanto la parte estética, digamos que también tiene que ver y en el fondo marca un poco los rasgos fundamentales, ¿no es cierto? Estamos trabajando, sí, y el arte entrerriano yo creo que da para seguir por otros carriles, y evidentemente la obra de estos artistas es tan vasta que se pueden seguir haciendo comparaciones y seguir viendo material, porque, por ejemplo, de Roberto González se contabilizan más de 7.000 obras. Entonces, te podrás dar una idea del vasto territorio que se puede transitar ahí, ¿no? Esta vez estoy como parte de un texto que ha hecho Marcelo Vázquez, que somos amigos y nos conocimos también en una muestra, en esa época misma que te refería, en la Universidad en Concordia, que él apareció como espectador. Vos sabés que no es fácil, los espectadores son tan escasos como los lectores. Estamos en una época en que son más los pintores que los espectadores y más los escritores que los lectores. Así que por eso fue mi afecto inicial con Marcelo, hacia él. Y después, porque él ha tenido la idea, y me parece una idea notable, porque ha conseguido hacer una relación y encontrar coincidencias allí donde los artistas generalmente encontramos disidencias, ¿no? Donde nos enfrentamos y donde competimos, él ha encontrado raíces comunes, raíces que están en la cultura misma de la provincia. Y la misma generosidad de Marcelo es la de Luis Alberto Salvareza, aquí en esta galería, en su atelier. Realmente es una cosa excepcional que tipos que tienen que hacer y trabajar mucho para sí mismos terminen trabajando también para los demás. No es una cosa de todos los días.